Hola, ¿qué tal amigos de Más Deportes? Está a punto de concluir la temporada 2017-2018 de la Liga Profesional de Baloncesto. Y bueno, pues les vamos a preguntar si extrañan a los Halcones Jalapa, a los Halcones Veracruz o a los Halcones de Córdoba. ¿Se acuerdan de esos equipos profesionales? Bueno, pues los invito a que participen en redes sociales en @másdeportesrtv, YouTube y Facebook, además de Twitter. Así que participen con el hashtag Extraño a los Halcones. Vamos a escuchar qué dice la gente. ¿Cuál equipo veracruzano de baloncesto profesional extraña más y por qué? Pues extraño los que son los Halcones Rojos de Veracruz, debido a que fue un equipo muy competitivo en su momento, fue muy protagonista y pues por ende fue campeón. Pues por supuesto que al Halcones Jalapa, porque pues creo que era una buena oportunidad para que los jalapeños acudiéramos a lo que es el Nido del Halcón y pues echar porras al equipo, y creo que las familias disfrutaban mucho los partidos de básquetbol. A los Halcones Rojos de Veracruz, porque era un gran equipo, era muy bueno, cada vez que había partidos los llenaba el estadio, la porra se sincronizaba muy bien, cada canasta la festejaban, era un ambiente familiar muy bueno. Extraño a todos los equipos, Jalapa, Rojos y a Córdoba, y en algún momento también hubo Halcones Poza Rica, fue un flachazo con la Poza Rica. ¿Y por qué extraño a los tres? Una, porque si no está Rojos, pues no había clásico. Si pudieras decirme de algún jugador que recuerdes mucho, ¿cuál sería? Y también el motivo de por qué lo recuerdas tanto. Pues es Sam Bowie, porque tenía mucho carisma con la gente. Pues más que nada por sus clavadas, que es el que te digo, Gustavo Ayón, es el que más me dio a la mente ahorita en este momento, por su motivación en el juego. Renaldo Bachmann. ¿Por qué? Porque se llevaba por adelante a otros jugadores, era muy rápido, sabía moverse, era muy ágil, pasaba la pelota con mucha facilidad. Renaldo Bachmann roba el balón y así retacando. Paco Cruz, yo creo que es un jugador de estupenda calidad. Protagonista en los partidos, en cada uno de los partidos fue protagonista. Y pues también con un buen tiro de tres en lo personal. Isaac Gutiérrez, que ya ingresó a la duela, recupera el balón, lo tiene Paco Cruz, vamos a ver cómo la intenta. ¡Flota viva! Paco Cruz con Harris enfrente, cómo la hace, la aplica muy bien. Dos puntos más de Veracruz. Pero creo que en el cariño de la gente y porque ya falleció, creo que sería el tractor Traylor. Con Traylor, enfrentando a Jeff Aubry. Traylor, a pesar de su tonelaje, tiene muy buen juego. Snowflakes are falling. I'll catch them in my... Este fue el sentir de los veracruzanos con respecto al baloncesto profesional, pues ya no existe en nuestro estado, pero recuerde, participe en redes sociales con el hashtag Extraño a los Halcones y seguido de Rojos, Jalapa o Córdoba. Gracias, nos vemos en el próximo sondeo.